¿Qué tal, mi gente? ¿Cómo están? Qué gusto verlos aquí. El día de hoy vamos a analizar este video que parece ser que pasó en una gasolinería. Este, este video específicamente creo que tiene mucho valor porque a veces los perritos son muy curiosos, igual que un niño, pero como son curiosos también, pues no debemos de molestarlos. En este caso creo que se hizo de manera incorrecta el abordaje con el perro y pues terminamos pateando al perro y el perro terminó atacándonos. Así que vamos a analizar este video que la verdad es que me gustó mucho y vamos a ir paso a paso para saber exactamente qué fue lo que pasó y cómo actuar en alguna situación similar para evitar que terminen mordidos o atacados por un perro. Así que vámonos, vénganse, vamos. Bien, primeramente aquí podemos ver, vamos a hacer una pausa, que hay dos personas que están tomándose un descanso. Eh, por alguna razón, pareciera ser que están en una gasolinería, y si se dan cuenta, cuando se sientan, aquí el perro va y lo olfatea. Primero se hace, eh, intenta hacer contacto visual, sin embargo, la persona hace correcto su gesto, que es únicamente sentarse y no invadir. Recuerden que es muy importante que ustedes sepan que no es necesario que hagan contacto visual con el perro, ya que eso también lo podría poner un poquito más nervioso y podría desatar alguna conducta no favorable para nosotros. Por lo tanto, el gesto estuvo de manera correcta. Sin embargo, lo que pasa más adelante es lo que genera este. Vean cómo lo empuja con el pie así como de quítate sin decir nada más. Únicamente se sentó y lo empujó. Tal vez si le hubiera dicho, vete, sáquese de aquí, échate para allá, lo que sea, hubiese tenido una mejor reacción. Sin embargo, hizo y cometió un error. Ahora, vean cómo el perro, básicamente ya se iba, vamos a regresar un poquito, básicamente ya se iba después de que lo empujaron. Vean, es más, la postura del perro es un poquito más eh, pues, sumisa, pero esta persona. Después de que ya le empujó, le intenta volver a dar una pequeña patada. No es brusca ni nada, pero esto es lo que termina activando al perro. ¿Por qué? El perro ya había entendido que no era bien recibido, que tenía que echarse para atrás, que tenía que irse, y en ese momento, el que el perro se está retirando dice: Bueno, ya me voy, ya con permiso, lo siento, discúlpame. En ese momento, esta persona vuelve a patearlo y entonces desata la furia de este perro. Vean exactamente qué es lo que hace. Vean cómo le muerde la planta del pie. Ahora, recuerden que esta conducta no es eh, rara, ya que el perro una vez que eh, atrapa a su presa, intenta no soltarla. Aquí esta persona le intentó pegar con una botella de agua y eso hace que el perro pues asegure más todavía la presa, porque de lo contrario, si suelta la presa, entonces pues la podrían atacar completa. Eh, en este caso lo tienen movilizado, no se va a mover, lo tiene ahí controlado y lo va a seguir atacando. Vean cómo la otra persona huye y esta persona termina por huir y generar un ángulo difícil para que el perro siga sosteniendo la mordida debido a que en esta parte, pues, la mordida está hacia arriba y eso genera que el perro suelte a la presa. Una vez que la suelta, pues el perro... Al no ver qué está pasando encima de la mesa, lo único a lo que se dirige es directamente hacia el resto de la bota, que es la del compañero, y también intenta atacarlo, por lo cual las dos personas se suben a la mesa. Yo quiero resaltar la calidad de esa mesa. ¡Wow! Está mínimo soportando casi, estoy seguro que casi 200 kilos, imagínense. La próxima vez que yo vea una mesa de esas en venta, la voy a comprar porque se ve que salen muy buenas. Vean cómo después de eso, la avienta, le intentan aventar algo para espantarlo y entonces el perro se retira directamente de la acción. Vean cómo todo esto puede ser una acción bastante grande y terminar desembocando en una acción como esta, que el perro ataque, pero es importante que si a ti te pasa. Únicamente te sientes, ignores al perro y listo, no hagas contacto visual, no lo intentes tocar porque no siempre quieren que los toques, solo van a curiosear, solo van a confirmar alguna información que tomaron de la nariz, pero no necesariamente tienes que hacer algo más. En algunas ocasiones estos perros se acercan así a las mesas porque normalmente se les da comida. En este caso, si tú no tienes comida eh, y no hay un interés más, entonces únicamente este, ignóralo y listo, no lo intentes pegar, no lo intentes patear, porque estos perros pues terminarán defendiéndose para salvaguardar su integridad física. De verdad, tengan mucho cuidado y sean muy conscientes que los perritos de la calle también requieren eh, buscar comida y dentro de esa búsqueda de comida pues aparece la curiosidad y aparece el acercarse a otros humanos que anteriormente o en algunas otras ocasiones le han brindado alimento. Así que tengan mucho cuidado y evítense ser atacados por un perro. Eh, sin hogar, o en este caso, por un perro de gasolinera o un perro de, de restaurante o de algún lugar donde se acerquen y respétenlos para que ustedes puedan tener respeto. Ya saben que la agresión genera agresión. Ahí está, mi gente. Pues cuídense mucho, los quiero, pórtense bien y nos vemos cuando nos vemos. El siguiente video, bye, vámonos.